Pero para más detalles, Angélica, estamos compartiendo en la cercanía de quien ha tenido su oportunidad, nuestro enviado especial, Jorge Fermán, el cual está en camino para poder llegar hasta Jamaica. Es sumamente importante, Jorge, que sigamos analizando ahora. ¿De quiénes son esos jugadores que se ven mejor plantados? Ya físicamente estábamos, nos estabas informando, ¿no?, de que no hay ninguna baja, pero falta algo sumamente importante, que es el entrenamiento del domingo. Pero ¿quiénes son aquellos entonces que se ven mucho más estructurados o planteados para un once titular ante Jamaica? Sí, a ver, les mencionaba el tema de la zona central, ¿no? Fue evidente, no podemos esconder que hubo muchos errores en la parte baja, en ese juego contra Guayana Francesa, errores muy puntuales en ambos goles, más evidente el último, el de Luis Vega, jugador que pues se ha ganado la confianza de Reinaldo Rueda, es un titular indiscutible, pero obviamente que cuando las cosas fallan hay que buscar soluciones, hay que buscar la manera, ¿no?, de corregir, y me parece que por ahí puede ser la posibilidad para un futbolista como Carlos Meléndez, que a mi ver pues le gusta mucho al profesor Rueda, tiene altura, va muy bien en el juego aéreo, hace muy buenas coberturas, es fuerte, va a tener que librar batallas duras con futbolistas como Michael Antonio, que ya sabemos la capacidad que tiene, jugador de la Premier, y de ahí pues esa es la opción, ¿no? No, la verdad que Debron García se ha mantenido siempre en las convocatorias, pero no ha tenido la posibilidad, no ha tenido la posibilidad de mostrarse, tuvo algunos minutos el año pasado contra México, recordamos, pero está haciendo un muy buen trabajo con el Real España, eso hay que decirlo, está pasando un gran momento de Debron García, pero yo me inclinaría por Meléndez en la zona baja. Los laterales, Joseph Rosales y Andy Nájar se mantienen, y lo de Daniel Maldonado se mantienen. Escuché a Angélica comentar el tema de Edric Mengíbar, no se mueve Edric Mengíbar, jugará Edric Mengíbar, más allá de esa equivocación del otro día, que se apresura, sale tarde, y pues le mandan la pelota por encima y ahí cae el primer gol de Guayana Francesa. Más allá de eso, hay respaldo para Edric, hay confianza en Edric Mengíbar, ha sido el portero titular de este proceso y se mantiene. De allí yo mencionaba la posibilidad de que Edwin Rodríguez vaya a la izquierda, salga José Mario Pinto y entre Jorge Álvarez, o salga Rigo Rivas, Edwin Rodríguez a la derecha y entre también Jorge Álvarez. Esa es la otra opción, que sacar uno de los dos que jugaron por afuera, que me parece no hicieron un mal trabajo. Obviamente les costó mucho a Pinto arriba por el tema de la cancha y por sus características, jugadores que les gusta jugar con la pelota pegadita al pie, encaradores, escurridizos, y en una cancha como la de Guayana era complicado hacer eso. Así que por ahí pueden ser las variantes. El Choco Lozano se va a mantener como titular. Hizo un muy buen trabajo Jorge Benguché, pero no para ingresar. Me parece que como revulsivo es una buena posibilidad. David Flores, definitivo que es inamovible, junto a Kervin Arriaga. Se quedan ahí los dos. Necesitamos esos dos hombres de marca, de recuperación, de recorridos largos en la cancha. Y la otra opción es también, miren este tema que les voy a mencionar, atentas, y a todos nuestros telespectadores. La otra opción que puedo visualizar es que salgan los dos de la orilla, juegue Marcelo Santos, que es más defensivo, por derecha Andy Nájara en la segunda en línea, Edwin Rodríguez, Jorge Álvarez, y salgan Pinto y Rivas. Esa es otra opción, que Andy Nájara terminó jugando en la segunda línea, de hecho, contra Guayana Francesa. Es decir, jugarían con esa idea, jugarían Santos, jugaría Meléndez, Denil, Joseph, Edwin, Nájar, Kervin, David, Jorge Álvarez y Choco, en caso de que haga tres movimientos. Así que les he dado el panorama, las opciones, si solo hace dos, ¿cuáles podrían ser? Si al final no mueve la defensa, se va a mantener obviamente Luis Vega, pero esos son los movimientos que uno puede imaginarse de acuerdo a lo que ven los trabajos, las posibilidades que maneja el profe Rueda, y lo que vimos el otro día contra Guayana, ese ejercicio de mandar a Andy Nájar a la segunda línea, me parece muy bueno porque tiene ida y vuelta, porque va a atacar mucho, pero también va a defender y va a apoyar a Santos. Es decir, tenemos opciones, tenemos con qué. Todo es que los muchachos lleguen inspirados y sobre todo concentrados. Concentrados los 90 minutos y más que se juegue el partido. Jorge, y más que cambio de persona, de los hombres que van a estar en el 11 titular, ¿crees también que haya cambio en el parado táctico o se mantiene como Rueda y su estilo de juego? Ya nos lo ha mencionado antes. Sí, sí, Angélica, es que definitivamente el profe está fiel a este esquema y lo quiere consolidar. Sí. Jugar con un hombre en punta, dos por afuera, los dos volantes centrales, un media punta, eso es lo que le gusta. Tenemos jugadores para poder estructurar el equipo de esa forma. Y definitivamente, pues,
Es algo que a él necesita automatizar, es la palabra. Necesita que se automatice el equipo, tener esa base. Por eso no hace tantos cambios, a pesar de los desgastes. Si ven ustedes y podemos revisar todas las alineaciones, cuando tiene un grupo de jugadores consolidados, mantiene la base. No los mueve casi. Es muy difícil que los mueva. Entonces, que Rueda te sorprenda con un cambio así extraño es muy complicado. Es muy complicado. Por eso habla de dos o tres cambios, mantener la base y la estructura y el esquema, la idea de juego, que es esa línea de cuatro con dos volantes centrales, con tres enfrente, dos por afuera, uno de media punta y un solo hombre en ataque, que es en este caso Antonio El Choco Lozano, el capitán de la H. Y bien, Jorge, después de todo lo que hemos mencionado, jugadores que están en óptimas condiciones, que son los que han salido dentro del terreno de juego, ¿por qué Rochas no es tan considerado? ¿Por qué no es un jugador el cual utilice, ¿no?, y le dé tantos minutos? Porque no tiene ninguna lesión. No es un jugador que ha fallado, ¿no?, sino que él está ahí y se le ha... Vos has tenido la oportunidad de consultarle qué estás dispuesto a dar. ¿Por qué no es del agrado del profe? No es que no sea del agrado. A ver, si no fuese, de verdad que si no fuese del agrado no estaría en la convocatoria. Okay. Sino que es complicado. Es complicado, Marta, porque tenés que elegir, tenés que dejar gente fuera de la nómina, no puedes uniformarlos a todos. Y el profesor Rueda y su cuerpo técnico son muy analíticos. Manejan datos, manejan información, informes médicos, informes físicos. Todo absolutamente basado en la ciencia, lo van revisando minuciosamente para analizar cómo llega cada uno de los jugadores. Entonces, toman decisiones de acuerdo al rival, de acuerdo a las características que el equipo hondureño quiere mostrar, si quiere jugar más largo, si quiere tener más la pelota, si quiere jugar más por afuera. Todo eso lo analizan para poder estructurar primero el 11 y luego las variantes. Rochas es un futbolista que ha marcado goles, tiene 5 goles, de hecho, con la selección nacional, con Reinaldo Rueda, y no estuvo uniformado el otro día. Posiblemente sí lo esté, seguramente lo estará, va a sacrificar a alguien más en el partido contra Jamaica, y es así, tampoco estuvo Christopher Meléndez uniformado en el duelo contra Guayana Francesa. Es un tema de un análisis profundo, compañeras, realmente poder elegir, porque al final ellos son eso, ¿no? Seleccionadores, eligen a la gente que consideran está mejor, tanto para abrir como titulares como para ingresar como revulsivos en el segundo tiempo. El otro día los revulsivos fueron Jorge Álvarez y Benguché. Y de los dos, a quien podría apostar como para que ingrese como titular, más allá de que entró muy bien, no le garantiza, pero puede ser una buena opción, es Jorge Álvarez. Benguché hizo gol, pero no va a estar de titular. A menos que el profe nos sorprenda, ojo. Germán, y hablando de revulsivos, Jorge Benguché lo hizo bastante bien, decís que anotó. ¿Crees que pueda sumar minutos ante Jamaica o podría hacerlo Rochas? Yo, es que depende del partido, cómo se vaya dando, depende de qué necesites. El otro día era jugar más largo y ocupabas a alguien como Benguché. Claro. Que controlara, que aguantara. Y respondió. Que hiciera el trabajo de pivoteo, que se diera vuelta, que hiciera gol, hizo gol. Es decir, que peleara. Con los fuertes defensores de Guayana, los jamaiquinos son igual, son muy fuertes, son muy altos. Entonces, depende de lo que busques, depende cómo esté el resultado también, depende de muchas cosas, ¿no? El poder ir decidiendo qué futbolista ingresa o no a la cancha, ya sea de entrada o como variante. Perfecto, Jorge, de verdad te deseamos el mayor de los éxitos en lo que te resta de camino. Sabemos que es un trayecto un tanto largo, pero dejarte la última invitación, número uno, que estén pendientes de las redes sociales de Deportes TVC, porque sí has estado muy comunicativo en cualquier circunstancia que tenga que ver con nuestra H, y también del día lunes, ¿no?, que va a ser el día trascendental de nuestro boleto a los cuartos de final. Así es, pendientes, siempre conectados con DeportesTVC.com, ahora mismo acá en Guadalupe. ¿Saben esta isla nos complicó? Lo platicábamos con el profesor Alexis Mendoza cuando íbamos hacia Guayana Francesa. Me decía, yo le contaba, profe, voy a pasar por Guadalupe. Ni me acordé de Guadalupe, porque Guadalupe nos eliminó en la Copa Oro en el 2007, luego de que le ganamos a México. Y aquel equipo de Jocelyn Anglomá, con más de 40 años, nos eliminó. Bueno, estoy aquí en esa isla, en Guadalupe, que nos trae malos recuerdos de esa Copa Oro. Pero, bueno, siempre es especial conocer estos lugares, poder estar por acá. Y pues invitarles a que estén atentos a todas las plataformas digitales de Deportes TVC. Estaremos más adelante desde acá de Guadalupe en el noticiero Deportes TVC. Todavía nos mantenemos por acá en ese horario, así que pendientes a través de canal Deportes TVC. Mañana en 5 Deportivo seguimos también informando, y ya estaremos en Kingston en horas del mediodía, en la mañana hondureña, hora del mediodía en Kingston, instalados para seguir el paso a paso del último entrenamiento y todo lo que nos deje la previa de ese partido, donde habrá programación especial
de la Corporación Televicentro, por supuesto, en los diferentes espacios y toda la cobertura digital también en las plataformas digitales. Angélica, Marta, un gusto saludarla. Gracias, Jorge, por toda la cobertura total que estás haciendo, por también ahí ser el amuleto y la suerte para Honduras allá en Jamaica, que estés presente ahí, que seas ese amuleto que la selección necesite para avanzar a la siguiente fase. Nosotros aquí nos vamos a ir a una pausa comercial.